Y continuamos también sobre esta misma previa de un herediano que ya está en ese recibimiento para un Motagua y ahora hacemos contacto con Carlos Ordóñez desde Costa Rica, al igual que nuestro compañero Fernando Romero, para que nos diga ya la última actualización del factor climatológico, de cómo también ya está físicamente sobre este ciclón azul de Diego Martín Vázquez, buscando la clasificación sí o sí para esta mitad de semana. Carlos, ¿qué tal? Un gusto. Qué gusto, Erika. El saludo para Marta y, por supuesto, para todos los televidentes de Las Dueñas del Balón. Bueno, ha dejado de llover. Motagua detuvo su entrenamiento por unos minutos porque había tormenta eléctrica aquí en San José, Costa Rica. Pero bueno, se detuvo la lluvia y Diego Martín Vázquez pudo completar, no quizás como hubiese querido, el entrenamiento, pero sí pudo hacer algunos trabajos en la cancha del Estadio Nacional aquí en San José. Este será el escenario donde Motagua puede marcar su siguiente paso en esta Copa Centroamericana. De lo que ocurra mañana va a depender el futuro de Motagua. Motagua necesita empatar o ganar para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Está complicado el panorama, no podemos decirlo de otra manera, porque pues Motagua vendrá como visitante, va a jugar como visitante este partido ante un Herediano que es un equipo que está en un muy buen momento de forma, cambió de entrenador y ha recuperado el rumbo que quizás en algún momento no tenía como deseaban sus directivos. Esa es la realidad que vive hoy el Herediano, y por contra Motagua a nivel de la Liga Nacional pues no pudo contra el Olancho FC jugando como visitante, le costó el partido, pudo haberlo ganado perfectamente, pero al final terminó sin goles ese partido. Hoy hemos hablado con un entrenador, con un gestor, con un gerente, hemos hablado con un coordinador, con alguien ligado al fútbol de Costa Rica y ligado al fútbol de Honduras. Hemos hablado con el Sheriff Delgado. Esto nos ha dicho en torno a este partido entre el Herediano y el Motagua. ¿Cómo se le hace daño al Herediano, profe? Presionándolo mucho en defensa, no dejando que Elías Aguilar tome la manija del partido. Es un muy buen jugador, si se le da espacio, si no se le da, y sobre todo a Gerson Torres por el lado derecho. Él juega pierna cambiada, es un zurdo que hace diagonales hacia adentro para buscar su remate. Si él empieza a desequilibrar, tiene muchas posibilidades Herediano de generar muchas ocasiones de gol. Así que Motagua tiene que estar muy bien parado, pero como le digo, especialmente con Rubilio, poder presionar a los defensores heredianos. ¿Tiene Motagua con qué hacerle daño al Herediano, profe? Sí, pero va a depender mucho cómo haga el planteamiento, ¿verdad? Va a depender del estudio que haya hecho del Herediano. Ahora hay mucha facilidad para estar viendo los partidos de los rivales jornada a jornada. Entonces, yo estoy seguro que Diego ha identificado cuáles son las fortalezas del Herediano, cuáles son las debilidades, y ahí está la ciencia, ¿verdad? Cuidarse de las fortalezas y aprovechar las debilidades. ¿Qué recuerdos han dejado los catrachos en la Liga Deportiva Alajuelense, profe? Muy buenos. Desde que yo me acuerdo que fui compañero de Namán, de Dolmo, de Ciro, y después pasó Amado Guevara, pasó, ¿quién más estuvo por ahí? Jerry Palacios. No, solo cosas buenas. Yo creo que Alajuelense ha tenido mucho acierto con los jugadores hondureños que ha traído, porque han sido de muy buen nivel. Un completo conocedor del fútbol costarricense y también del hondureño. Ahí como estamos escuchando en declaraciones, muchísimas gracias, Carlos. Que también una Liga Deportiva Alajuelense que tiene un duelo en esta Copa Centroamericana ante Comunicaciones. Pero bien, enfocándonos en este partido que tiene pendiente el Motagua, tienen una pieza clave los de Heredia y es un ex jugador de la Liga Hondureña también. ¿Cree que esto podría ser un factor clave para ellos que les podría ayudar a tener un mejor panorama también en cuanto al equipo rival? Lo que estamos claros, Marta, es que este jugador obviamente les ha dado muchas referencias de los jugadores que tiene el Motagua, de cómo juega el equipo de Diego Martín Vázquez, y por el rendimiento que ha mostrado en estas jornadas, ahora con este nuevo entrenador, pues yo creo que puede partir y puede ser uno de los protagonistas por el lado del equipo herediano. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que la presencia de Gerson Montes es un factor importante para este equipo que podría perfectamente
imponerse al Motagua por calidad, por rendimiento, por las figuras que tiene. Podría convertirse en líder absoluto de este grupo y dejar tendido a las Águilas en esta eliminatoria en Copa Centroamericana. La verdad que tiene este equipo todos los carteles, tiene todos los argumentos para poder pensar que es amplio favorito para este duelo frente al Motagua. Un detalle importante, el Herediano no va a jugar en su estadio, va a jugar en el Estadio Nacional aquí en San José, Costa Rica. Por lo tanto, no se espera tanto público, es un estadio grande que se va a sentir vacío a la hora del partido y eso quizás sea un factor que Motagua, si lo sabe manejar, le puede sacar un mejor partido o puede sacar ventaja de sentir que no hay tanta presión de la afición local. Ese puede ser un factor en favor del Motagua, Marta y Erika. Sí, van a ser muchos ya detonantes que van a ya verse de cercanía a este duelo el día de mañana, pero agradecemos el contacto, Carlos Ordóñez y también sobre Fernando Romero. Estaremos expectantes de cada uno también de sus comunicaciones en las distintas programaciones de Deportes TVC. Les deseamos el mayor de los éxitos y será mañana entonces ya con el conteo regresivo de un Herediano ante Motagua por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, buscando la clasificación hondureña para el Ciclón Azul. Con esta información nos iremos una breve pausa comercial y lo dejamos con importantes consejos.